Despliegue avanzado, lote 111, cliente Fontaine Futuristics. El bebé ya tiene un año. Pesa 26 kilos. Y posee una musculatura comparable a la de un joven sano de 19 años. Los resultados son decepcionantes, pero dentro de las tolerancias esperadas. Menudo monstruito ha encontrado Fontaine. Cuando habla, que es casi nunca, es crispante. Tiene el pelo mugriento y parece tomar el mismo de un micro manchado de mostaza día tras día.
Pero he de reconocérselo a Fran. Tenenbaum es casi un diamante en bruto. Sin formación académica, sin experiencia. Pero ponla delante de una secuencia genética y se convierte en Mozart al clavicémbalo. De Moscú. Creí haber dejado los altruistas marxistas con sus granjas colectivas y sus planes quinquenales. Pero mientras los necios alemanes se lanzaban sobre la espada de Hitler por el bien del Reich, los americanos bebían cada vez más del veneno bolchevique que a Roosevelt y sus compinches del New Deal les metían a la fuerza. Así que me pregunté ¿qué país habría lugar para hombres? Thank you.
objeto de la superficie es perdonable, pero comprarlo o meterlo de contrabando en Rapture no lo es. Quedaos en vuestro lugar. Evitaos. ¿Quién ha dicho eso? Seguir en el...
instrucciones. Voy a bajar ahí, pequeña bolilla. Bajaré y te enseñaré a bailar. ¡Huye volando, pequeña polilla! Me van a tener que hacer las mejores piernas, pero dejen que eso te desanime. No supondrá diferencia alguna cuando no estés en lugar de resto de los peces. Pero al final no tienen nada. Cuando acabé con la artista, la dejé tal y como estaba en el cuarto de baño. Vi que tenía una manta medio tejer en la cama. Era bonita, ¿sabes? Negra y roja. Muy bonita. Así que la cogí para que, bueno, alguien la terminara. Para que pudiera serle útil a alguien. No me parecía bien dejarla ahí tirada y sola. Thank you.
siempre. Eso no funcionará mucho rato. Estoy herida. Torpe mierda. Todos esos años pensábamos que estábamos progresando. Con nuestras cajas Skinner y nuestras descargas eléctricas. Menuda pérdida de tiempo. Hasta el Adam no se podía domesticar a un niño más que a una boa constrictor. Fontaine le da a su chon la historia que quiere grabar en memoria del niño. El niño no es una persona, es una gramola que toca la melodía que Fontaine quiere oír. Se ha convertido en una especie de hombre del saco en Rapture. Ese mito le da poder. Pero detrás de tanta tontería y tanta patraña, no es más que otro estafador. Como a todos los estafadores, le preocupa salir escaldado de una estafa. Por eso encargó el lote 192, el antídoto al plásmido de control mental. Fontaine dijo que más me valía no contarle a nadie lo del antídoto, ni siquiera a Tenenbaum, y su chon suele prestar atención. Sabía que eso tenía algo que ver. Su chon siempre se anda con secretos, siempre con secretos. Debe de tener este lote 192 en sus laboratorios, cerca de la Plaza Apolo. Pero una vez robé en secreto una dosis y la traje a mi piso de la segunda planta. Nunca supe para qué servía, pero supuse que si ese cabrón tramaba algo de tapadillo, debía tener esto vigilado. ¡Oye! ¡Vamos, huye! Los de tu cabaña solo se ríen. Pero propia sangre de raya. ¿Dónde te escondes? ¡Deja! ¡Deja! ¡Deja!
Solo hay que esperar a que pase. Que la cosa se ha acabado entre Fontaine y su alemana larguirucha. Este paparazzi no alcanza a comprender por qué un tipo como Fontaine perdería el tiempo con una teutona siniestra como esa, cuando podía tener a la silla que quisiera. Incluso cambió el código de la puerta 5744, quizá para asegurarse de que la Fideo no aparezca de repente en su casa. Mira qué tuburio. No queda nada de nada. ¡Venga! ¡Gracias!
echar de menos este lugar. Raptor fue como una tienda de golosinas para alguien como yo. Tipos que creían que lo sabían todo. Damas que pensaban haberlo visto todo. Siempre he preferido a un primo listo antes que a un tonto. Esos pobres diablos. Vienen a Rapture creyendo que van a convertirse en magnates de la industria. Pero todos olvidan que alguien tiene que frenar el bate. Menudo tinglado me permitieron montar. Yo les doy a esos idiotas un catre y un tazón de sopa, y ellos me entregan sus vidas. ¿Quién necesita un ejército cuando cuento con el albergue Fontaine para pobres? The place where I am lost.